¿Cómo le va? Bienvenido. Esto es De Todo Un Poco, este programa que nos permite recorrer realidades de la cotidianeidad. Y en lo cotidiano, cada día más chicos y más personas adultas, como consecuencia de que los chicos las impulsan, están atendiendo a lo que es el reciclado. Y esto es realmente importante. Inclusive se están llevando a cabo acciones entre la parte oficial y las empresas para promover el reciclado. Hoy tenemos un ejemplo de eso. También se está tomando mucho auge el compostaje. Recuerdo alguna vez en Barcelona, estando en una planta de compostaje, nos decían que con todo lo que hacían, apenas les alcanzaba para atender a las peticiones de los balcones de Barcelona, que utilizaban ese compostaje como una forma de promover el desarrollo de sus especies vegetales y adornar así esos balcones. Que no son los 70 balcones y ninguna flor, son balcones con flores. Ojalá que podamos hacer nosotros lo mismo. También vamos a tener una nota relacionada con el trabajo de las emprendedoras. En este caso, un grupo de emprendedoras que con elementos reciclados hacen todo tipo de elementos para que usted pueda utilizar en su casa. Y finalmente, vamos a tener una nota con un representante de las empresas que nos habla de la preocupación que existe por la posible falta de gas, si bien aclaran que en este momento no está sucediendo eso, y también por las dificultades habituales que tienen las empresas en la República Argentina. Todo esto aquí en De Todo Un Poco. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, les agradezco que nos acompañen y por supuesto, cuando termine este programa, mi invitación para que nos sigan acompañando semana tras semana. Hasta entonces y gracias. Agradecer a Coca-Cola por habernos elegido también para llevar adelante este emprendimiento que tiene que ver con lo que ya estamos haciendo, y por eso es bienvenido esto que nos ofrece Coca-Cola, que se lo agradecemos. Es una empresa que está en el distrito desde hace muchos años y especialmente le queremos agradecer a todas las personas que todos los días limpian Benasate. Esto va creciendo y en la medida que ensanchemos un volumen importante, seguramente vamos a favorecer a toda la comunidad y a este pedacito del planeta que está esperando este tipo de trabajos y de decisiones.
Bueno, acá estamos desde la dirección a través del Hospital de Alta Complejidad de Cruz, el doctor Néstor Carlos Kirchner, y desde que llegamos a la dirección, una de las preocupaciones era cómo humanizar los cuidados, esto es, cómo centramos la atención de los pacientes, los ponemos en el centro al paciente de la atención. Para eso, le pedimos una excelente clínica que estuvo con nosotros desde siempre en el hospital, en el servicio de clínica, que nos ayudara, ella se estaba formando, y así que la presentamos, la doctora Beatriz Carballera. Es un gusto, Beatriz, y bueno, vos nos explicarás primero qué son los cuidados humanizados y el área tuya que hemos creado, y después hablar un poco de mascotas, que lo vas a explicar mejor que yo. Bueno, gracias. Mi nombre es Beatriz Carballeira y bueno, trabajo en el Hospital del Cruce con la dirección ejecutiva para poner en práctica los cuidados humanizados. Y un poco mi formación a través de mi profesión como clínica médica buscó esa especialización debido a que la medicina, con la alta tecnología y el gran desarrollo científico, ha perdido ciertas habilidades en la atención integral de las personas. Y los cuidados humanizados buscan realizar estrategias que intervienen en la integralidad de esa atención que hemos perdido. La pandemia puso en evidencia necesidades de atención humanizada que estaban siendo dejadas de lado y la puso a flor de piel, haciendo evidente la deshumanización en la atención, como por ejemplo el aislamiento, la muerte en soledad, la cantidad de finales de vida que fueron inusitados y esta crisis que nos puso con nuevos desafíos por delante. Y así la dirección ejecutiva, en vista de esto, creó el área de cuidados humanizados, que es multidisciplinaria. Trabajamos en un equipo con psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, que nos juntamos y a partir de ahí ponernos en contacto con las distintas áreas y servicios del hospital para poder desplegar aproximadamente 7 líneas estratégicas. Una es la flexibilización del ingreso de los familiares a las unidades cerradas. El aislamiento hizo necesario que estuviéramos ahí para capacitar a los familiares para que pudieran ponerse el equipo de protección, puedan ingresar a las unidades de terapia intensiva y en casos muy particulares hasta menores de edad pudieran ingresar a las terapias intensivas, ya sea en un final de vida para despedirse o porque el paciente necesita los cuidados de su familia y los afectos necesarios para la recuperación de las personas. También trabajamos en una infraestructura humanizada, creando espacios verdes donde se puedan realizar paseos de los pacientes, donde los trabajadores también puedan tener su área recreativa y su pulmón en donde poder revitalizarse en esa tarea abrumadora la cual tuvimos. También creamos estrategias para el bienestar de los pacientes. Y acá utilizamos todas las intervenciones no farmacológicas necesarias para ese bienestar de los pacientes, como intervenciones musicales, intervenciones de prácticas asistidas por mascotas, que es lo que nos tiene hoy acá, la atención psicológica, emocional, cultural, espiritual de los pacientes, abarcando distintas líneas para ese abordaje con referentes de cada área para poder abordar esas necesidades de los pacientes y sus familias, tomando al paciente y la familia como una unidad terapéutica. El paciente para su recuperación necesita a la familia y la familia que tiene un paciente enfermo también sufre esa enfermedad. Y así ese concepto fue institucionalizado para abordaje tanto del paciente como de su familia. También buscamos el bienestar de los trabajadores, que es otra línea de los cuidados humanizados, preveniendo el síndrome de desgaste profesional y teniendo en cuenta toda la cultura organizacional, el apego a la institución y evitando y capacitando contra ese síndrome de desgaste profesional, que si bien la institución tiene un compromiso para eso, también hay cierto aspecto personal que tiene que ser tenido en cuenta. También el Hospital El Cruce carecía del área de cuidados paliativos. El área de cuidados paliativos no había en la institución y esa mirada faltaba. Y se creó el área de cuidados paliativos dentro del área de cuidados humanizados para poder protocolizar el final de la vida, para poder tener una mirada en los ateneos multidisciplinarios donde a lo mejor la mirada era casi puramente biologicista, donde se pudiera tener otras miradas en esta atención integral que buscamos en los pacientes.
Bueno, a modo de resumen, esas son las distintas líneas estratégicas que abarca el área de cuidados humanizados en un equipo multidisciplinario que trabaja con todas las áreas del hospital. Mesina Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visítanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y postventa del mercado. Conocenos, ingresá en www.sina.com.ar, donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. Busca, mirá y encontrá el producto para tu necesidad. Mesina Hermanos. Sin lugar a dudas, esta continuidad en la entrega de ayudas a las empresas, a usted lo reconforta, ¿no? Y para nosotros realmente es un orgullo porque después de tanto tiempo de las pymes ser olvidadas, ¿no es cierto? Porque fuimos olvidadas, hoy, después de una pandemia y en medio de una guerra Rusia-Ucrania, donde hay un montón de limitaciones, y post acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno está cumpliendo. El gobierno dijo, con el acuerdo el acuerdo va a servir para seguir financiando la producción del trabajo, y creo que ese es el camino. Es decir, el gobierno está demostrando, está cumpliendo con lo que ha dicho. Ya hemos recibido 3 ANR, un crédito y 2 ANR para el parque industrial, y hay más de 100 créditos todavía por sacar que el gobierno está dando y que son van directo a la compra de maquinaria, tiene capital para aumentar la producción. Es decir, creo que eso genera en todo el sector pyme industrial una confianza y le da previsibilidad. Hay que decirle a la gente que la ANR es un aporte no reintegrable. Es un aporte no reintegrable, no se devuelve. Claro. Entonces creo que esto realmente, aunque parezca mentira, cuesta creer, se está dando y es una realidad que tenemos que valorar, ¿no es cierto? Bien, ¿y esos fondos se deben usar para comprar maquinaria dentro del país o fuera del país? No, puede ser también fuera del país. Hay tecnología que en Argentina no tenemos todavía, y para aumentar la producción y mejorar la calidad son maquinarias que vienen del extranjero. Bien. Daniel, hablando con Guillermo Meredith, nos decía que ellos están trabajando en un plan para evitar que falte gas. Pero eso no deja de ser una preocupación para muchos, ¿no? No, realmente el gas es una preocupación. El presidente ha dicho que, que no iba a faltar gas para la industria, que están trabajando para garantizar el suministro. Nosotros, desde PYME Industriales, nosotros estamos pidiendo una mesa, hemos mandado una nota a la Secretaría de Energía, al Ministro de la Producción, pidiendo una silla, un espacio para discutir qué criterio se va a utilizar para realizar cortes, considerando que las pymes somos los que más mano de obra generamos en el país. Si es que hay cortes. Por eso, por un lado, el gobierno está diciendo que va a garantizar el suministro. Por otro lado, la UIA está diciendo que hay que programar los cortes. Entonces, nosotros realmente no tenemos ninguna del sector pyme industrial. No hemos recibido hasta ahora nada oficial y concreto. Y lo que estamos pidiendo justamente es participación en la mesa de discusión.
comunicación y diálogo para realmente saber qué va a pasar. Daniel, muchísimas gracias. ¿Sí? No, gracias. Sí, permiso. Venimos a ver cosas lindas. Me parece muy bien. ¿Cómo están? Bueno, les cuento de qué se trata este espacio. Sí, contanos. Primero tu nombre. Yo soy Luciana. Luciana Retamal es mi nombre. Estamos en la casa Showroom, así se llama este espacio. Estamos hace 4 años y medio. Somos 3 emprendedoras que alquilamos esta casa. Es una de las casas antiguas del centro de Madryn. De Madryn, porque estamos en Puerto Madryn. Estamos en Madryn, exactamente. Alquilamos esta casa para, en principio, para tener nuestros talleres de producción. Somos 3 emprendedoras que tenemos 3 marcas de diseño diferentes. Hola. Sí, hola, vení, perdón, sumate. Y con el tiempo decidimos abrir la parte delantera de lo que es la casa, las 2 habitaciones de adelante y la cocina, para invitar a productores, diseñadores y artistas de la zona. Todo es producido por gente de la región. Claro. Y los productos que tenemos acá son cerca de 50 emprendedores los que tienen productos acá. Y todo lo que tenemos está al precio que quien lo produce determina, digamos. Nosotros no intervenimos en los precios, sino que es una manera de difundir y colaborar y que tengan un punto de venta directo. Y tengo una consulta. Vos me dijiste que la propiedad la alquilan. Sí. ¿El precio del alquiler lo pagan entre todos los que están aquí? No. No. El alquiler de la propiedad lo pagamos las tres que son... Exactamente. Porque la decisión de alquilar la casa fue, en principio, para tener los talleres de producción. El showroom, la realidad es que no se podría sostener el alquiler solamente con la venta de los productos, que nos deja a nosotras un porcentaje. Pero como nosotras ya teníamos la decisión de alquilar el lugar para tener nuestros talleres, decidimos además sumar el showroom y de esa manera invitar a los productores a que tengan un punto de venta directo. Bueno, perdón. ¿Y vos qué haces? ¿Cuál es tu...? Yo tejo. En un principio tejía descarte textil, ¿sí? Mi marca es lo que tramó Aurelia. No sé si vos dijiste cuál es tu marca. Yo sé lo que tramó Aurelia, tejo descarte textil desde hace ya 11 años. Hago objetos de uso para el hogar. Y después de la pandemia es muy difícil... En el transcurso de la pandemia post-pandemia, conseguir el descarte textil. Así es que también estoy incursionando en hilados nuevos que hay, que son también gruesas como la totora. Están en auge. Sí. Totora, ahora viste cómo vienen por temporada, pero igual, hay cosas bellísimas hechas con totora. Y bueno, ¿y vos tu marca cuál es? Mi marca es Titina Tomatina. Yo en realidad tengo 2 marcas, Titina Tomatina y Lorenza Textil. Titina Tomatina es la original. Sí. Hago... juguetes a partir de rezagos textiles y me enfoqué en el último tiempo en toda la línea de juguetes regionales. Hago ovejas, ballenas, que han sido la última cosa así novedosa porque se hacen con el descarte de los pantalones de jean. Ah, mira qué bien. Todo qué pantalón bien. De jean que no se usa más, va a ser ballena. Lo tomás y exactamente. Cocodrilo no te duermas. Acá es más o menos jean. Van a parar a mi taller y ahí pasan a hacer ballenas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿en dónde estamos? Bien la dirección, porque acá tu compañera no dio. Estamos feliz a 50 metros del mar y demás, pero la dirección es 9 de julio 38. Estamos en Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Así que, bueno, súper accesibles a la avenida principal, que es la avenida Roca. Totalmente céntrico. Sí. En el centro de la ciudad. Sí. O sea que nada más fácil y práctico para que... Todo aquel que venga a Madryn puede pasar a visitarnos porque estamos súper, súper cerca de todo el movimiento comercial. ¿Qué días está abierto y en qué horarios? De lunes a sábado estamos a la mañana y a la tarde. ¿Sí? Bien. Un horario estimativo es entre las 9 y las 13 y luego 17 a 21. Siempre vamos cambiando porque
Puerto Madryn es una ciudad con mucho turismo, pero tiene distintas temporadas de turismo. Claro, temporada claro. de verano, que sí, se hace sí, mucha sí. playa y está en la tarde. Claro. Luego, temporada de ballenas, que es la temporada más grande que tenemos nosotros. Ah, son nueve, no, sí, seis bien, meses. Bueno, sí. Sí. Sí, sí, sí. Empieza ahora a partir de junio hasta diciembre, que tenemos bien. Nuestra temporada de ballena, que más es la más fuerte. La más es fuerte. La más fuerte de esta ciudad. Sí. Igual verano es playa. Son dos turistas sí. diferentes, pero siempre hay movimiento. Como pasa en muchas ciudades turísticas, que tienen distintas temporadas y exacto. cada una se diferencia por la otra. Justamente, no solo por lo que uno puede aprovechar y ver allí, sino también por la gente que va. Claro, ¿eh? Claro. Bueno, chicas, vamos a recorrer el lugar. Adelante. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, esto es de todo un poco. No se lo pierda porque, mire, acá sí que va a encontrar de todo, mucho, que es distinto a de todo un poco. Gracias. Vamos a volver. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando gusten, acá estamos. Bueno, adiós. Hasta luego. Bueno, ¿qué le pareció? Fantástico, ¿no? No deje de venir.